años de ser la Universidad de la Nación. En Ciudad Universitaria, el pasado, el presente y el futuro se funden en un espacio único en el mundo donde la arquitectura, el arte y el conocimiento encarnan una verdadera utopía hecha realidad. Ubicada al sur del Distrito Federal, Ciudad Universitaria, corazón de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un sitio privilegiado. Engastado en un océano de lava, el conjunto arquitectónico funde las más antiguas tradiciones de las ciudades prehispánicas con el urbanismo moderno, para dar paso a un espacio dirigido a la creación, difusión y enseñanza de conocimientos de excelencia. El 2 de julio del 2007, este incomparable organismo vivo, creador y promotor de las humanidades, el arte, la ciencia y la cultura del México moderno, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La definición de máxima casa de estudios adquiere en Ciudad Universitaria no solo el valor de una metáfora, sino de un logro concreto. Su techo es el espacio infinito. Sus muebles son las distintas construcciones que lo componen. Sus murales no son ornamentos, sino signos que invitan a la lectura y a la reflexión constante. Desde el siglo XVI, la universidad estuvo ubicada en diversos edificios emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México, como la Escuela de Medicina, la Academia de San Carlos, el Palacio de Minería y el antiguo Colegio de San Ildefonso, recintos universitarios en donde se han mantenido vivas las labores educativas y de divulgación cultural. El traslado de la Universidad Nacional Autónoma de México al Pedregal de San Ángel constituye un parteaguas en el tiempo mexicano. La educación superior, por primera vez, contó con espacios adecuados para la formación de nuevas generaciones de mexicanos. Años 50 son los tiempos de Pedro Páramo de Juan Rulfo y de Piedra de Sol de Octavio Paz. Los filósofos Samuel Ramos y Eduardo Nicol ponían los relojes mexicanos en sintonía con el pensamiento de su tiempo. En este contexto, los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral concibieron el Plan Maestro, que bajo la coordinación de obra civil del arquitecto Carlos Lasso dio forma definitiva a la Ciudad Universitaria. Una de las innovaciones fundamentales del proyecto fue la presencia característica de los grandes muralistas, quienes por primera vez desarrollaron su obra como parte integral del diseño arquitectónico desde su concepción original, lo que los llevó a experimentar con nuevas técnicas y materiales. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan O'Gorman, Francisco Eppens y José Chávez Morado dejaron plasmada su presencia en estos espacios. Construida en un tiempo vertiginoso de 3 años, Ciudad Universitaria es un monumento a la creatividad, la imaginación y el saber. Después de pasar por diversas etapas de rigurosa planeación, el 20 de noviembre de 1952 fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán Valdés. La integración de la arquitectura internacional con los materiales autóctonos dieron al urbanismo mexicano una carta de identidad, fusionando los nuevos valores científicos y estéticos con el alucinante paisaje del Pedregal.
el Plan Maestro de Ciudad Universitaria consideró tres grandes núcleos de desarrollo: el Estadio Olímpico, la zona escolar y los campos deportivos. Es este conjunto el que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Estadio Olímpico fue diseñado desde su concepción como un proyecto donde el carácter volcánico del terreno se convirtió en lo que Diego Rivera llamara un cráter arquitectonizado. La zona escolar comprende la torre de rectoría, la biblioteca central y los espacios que hoy ocupan las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Economía, Odontología, Medicina, Ciencias Químicas, Ingeniería, Arquitectura y el Museo Universitario de Ciencias y Arte, unidos por los jardines que destacan la fusión del urbanismo y el paisaje. Uno de los monumentos más impactantes del conjunto es sin duda la Biblioteca Central, revestida con el mural de Juan O'Gorman, cuya intención narrativa es evidente. Se trata de un libro de piedra de 4.000 metros cuadrados que muestra en cada una de sus caras los grandes logros de la historia universal y la identidad de los mexicanos. La proyección de la zona deportiva consideró la importancia que merecen la recreación y la educación física. Como resultado, es una de las universidades de Iberoamérica que cuenta con mayor número de campos deportivos y la más vasta en lo que a calidad y variedad se refiere. Cada espacio de ciudad universitaria es la respuesta al reto de crear escenarios propicios para el desarrollo intelectual, la curiosidad científica y el impulso creativo, fundamentos de la excelencia que han caracterizado la constante actividad de la UNAM. Ciudad Universitaria ha sido por más de 50 años una obra viva, creadora de aventuras intelectuales y artísticas, un lugar donde se funden el espíritu y la materia. Ciudad Universitaria es hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad.